¿Qué es fantasía? Fantasía es la historia sin fin. ¿Dónde está escrita esta historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el desván de un colegio. Estas son las preguntas que formulan los pensadores profundos y las tres sencillas respuestas que reciben de Bastián. Pero para saber realmente lo que es fantasía, hay que leer. Y en este caso, escuchar ese libro. La emperatriz infantil está mortalmente enferma y su reino corre un grave peligro. La salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los Pieles Verdes, y de Bastián, un niño tímido, un niño que lee con pasión un libro mágico. Y mil aventuras les llevarán a reunirse y a conocer una fabulosa galería de personajes y juntos dar forma a una de las grandes creaciones de la literatura de todos los tiempos. Bastián Baltasar Bux es un niño de 11 años que descubre en una librería un libro que se llama La Historia Sin Fin. Pero ese libro no es cualquier libro. Es un libro con poderes mágicos. Y esa magia hace que el mismo Bastián se convierta en un héroe de esa historia que parece no terminarse, en la que se unirá a Trello, otro niño, con el objetivo de salvar al mundo de fantasía amenazado por el devorador avance de la nada. Esta novela, en la que se han vendido millones y millones de ejemplares en todo el mundo, puede satisfacer tanto a jóvenes como a adultos. Y a Michael Ende se le concedió en dos ocasiones el Deutsche Jugendbuchpreis. Y hoy, a este actor mexicano, mucho le complace el haber sido invitado a dar vida a esta historia. Es, a todas luces, un enorme privilegio. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un honor para mí darles la bienvenida a esta presentación. Mario, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Qué es Storytel? Antes que nada, déjenme comentarles brevemente. Somos una empresa sueca, una empresa que tenemos 15 años en el mercado y que tenemos dentro de nuestro ADN el ayudar a través de las historias, a través de compartir historias, a hacer un mundo más empático. Compartir historias que puedan ser disfrutadas en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos hemos visto en los últimos meses, con estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir, el poder de una buena historia y de poder viajar y poder escapar sin salir de casa. Y bueno, el storytell que nos trae el día de hoy, que es La Historia Sin Fin, narrado magistralmente por Mario Iván, a quien cedo la palabra. Mario, adelante. Muchísimas gracias, Pepe. Para llegar al paraíso, decía Michael Ende, Dante en su Divina Comedia comienza pasando por el infierno.
Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, dice Michael Ende en referencia a su texto. Darle la espalda a la realidad y pasar por lo fantástico. Ese es el recorrido que lleva a cabo el héroe de la historia sin fin. Es Sebastián. Es Sebastián inseguro y regordete con el cual yo me identifiqué muchísimo cuando leí la historia por vez primera. Y por supuesto está Atreyu, ese alter ego, esa meta a la cual aspira Bastián Baltasar Bux. Para descubrirse a sí mismo, Bastián debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido. Y la gran ironía es que en el mundo de lo fantástico, todo sí lo tiene. Penetra en ese país de lo fantástico para encontrar la verdad, para encontrarle el sentido a su realidad, una realidad siempre contradictoria y absurda, con un padre negligente. Imagínense, amigos, ser cuentacuentos y que de pronto te otorguen la posibilidad de dar vida a una de las historias fantásticas, más fantásticas jamás escritas. Yo la catalogo pues como una especie de Don Quijote de la Mancha juvenil contemporáneo. Yo me inicié como niño actor de la radio a los 7 años con don Manuel Bauche, alcalde, en una época cuando la radionovela, algunos lo recordarán, figuraba en el gusto generalizado. Y ahí tuve el privilegio de contar con un maestro extraordinario, don Manuel Bauche, alcalde, quien me decía: a un actor de radio no lo debes ver. Cierra los ojos y escúchalo. Porque recuerda que tiene la tarea titánica de proyectar absolutamente todo con la voz. Solo con la voz debes imaginar el cuerpo, los ojos, el sudor, la corporalidad, el tamaño, el carácter, el espíritu de esta persona. Debes escucharlo. Y esta lección fue encontrando eco en mi vida, después con mi propia serie de audiolibros, en donde le sigo apostando al arte de escuchar y de escucharse. Hay demasiada oferta visual para nuestros jóvenes. Cricri lo supo. Cricri supo apostarle a proyectar todo con la palabra y con la música. ¿Cómo es el ratón vaquero? ¿Cómo es la patita? Pues como cada uno de nosotros la imaginamos a través de sus canciones. Michael Ende escribió en un pedazo de papel. En este libro, cuando iniciaba, estaba jugando con historias. Un niño toma un libro y se encuentra literalmente dentro de la historia. Y tiene problemas para salir. Ese era el resumen de su historia. Y yo nunca olvidaré el momento en que cuando leía La Historia Sin Fin y Bastián Baltasar Bux se da cuenta que en el libro lo están mencionando a él y hablan de él. Aún siempre que menciono esto se me pone la carne de gallina, porque yo era Bastián Baltasar Bux. Y de pronto había este triple desdoblamiento. Bastián encontrándose en el libro y yo encontrándome en Bastián. Y bueno, como reza el dicho popular, amigos, ¿a quién le dan pan que llore? Regreso al inicio de esta disertación, de estos comentarios. Entre más distintos son los personajes que abordo en mi vida, más feliz estoy. Algún analista tendría que explicármelo, pero aquí, pues, echarme un clavado en Bastián, en Atreyu, en la hechicera Shayide, en Mork, en el señor Coriander, en la emperatriz infantil, en los gnomos, en Fújuro, en los árboles que hablan, en el viejo de la montaña errante, en de la Vetusta Morla. Venían y estaba yo embriagado de personajes. Y de pronto ya no sabía de dónde sacar más voces y cómo dividir las tesituras para que no tener que estar diciendo: dijo Atreyu, dijo la Vetusta Morla, sino
que le quede muy claro al niño, solamente con la inmediatez de la voz y del carácter y de la proyección, qué personaje está hablando. La lucha de Mijael Ende por escapar de este mundo que empezó fue difícil. Empezó la historia y no sabía cómo salir de ella. Así como Bastián no sabe cómo salir de la historia, el propio Mijael Ende tampoco podía. Y su editor le decía, ya, necesito que la acabes. Y él no sabía, no podía acabarla. Y eso me pasó a mí también cuando estaba grabando. No quería que acabara una historia interminable. Y yo sé que eso es lo que le ocurre a muchos de los lectores con la historia sin fin. No quieres encontrar la salida, aunque en realidad eso es lo que busca el héroe. El proceso de grabación fue delicioso. La chica que estuvo a cargo de los controles era apasionada de la historia. Y entonces hubo una comunión muy sabrosa. Se dio también en el contexto más álgido de la pandemia. Entonces yo me iba a grabar en mi carro por una avenida Reforma absolutamente vacía. Entraba a este estudio donde solamente había fantasmas, sillas de gente que alguna vez se sentó ahí. Y allá arriba estaba una chica solita en el estudio para tratar de dar vida a esta historia maravillosa. Ella y yo solos abordando la historia sin fin. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Yo creo que tocas dos puntos muy importantes. Primero, esta historia que es universal. Quien haya visto la película, como sabemos, ha sido adaptada a la película, a la televisión, pero escucharla le da una experiencia completamente diferente. Y creo que aquí valdría la pena, si me permites, que hiciéramos quizá una pequeña dinámica para que quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo y acompañando en esta cita, puedan sentir un poco de esa experiencia auditiva que me parece tan, tan importante y que has llevado magistralmente. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto. Pues regreso a la anécdota y a los consejos del maestro Bauche. Al actor de radio no hay que verlo, hay que escucharlo. El veneno de Igramul hacía su efecto. Tiempo después, Atreyu abrió de nuevo los ojos. No vio al principio más que un rostro muy extraño, inclinado sobre el suyo. Era un rostro apergaminado y arrugado. Atreyu notó entonces que le ponían en los labios una pequeña copa. ¡Medicina bonita! ¡Medicina buena, buena! Murmuraron los pequeños y arrugados labios de aquel rostro fruncido. ¡Bebe, hijo! ¡Bebe, bebe! ¡Así se hará bien! Atreyu tomó un sorbo. Ay, sabía raro, un poco dulce y sin embargo amargo. ¿Qué ha sido del dragón blanco? Todo está arreglado. No te preocupes, muchachito. Te pondrás bien, ya ha pasado lo peor. Ya. Bebe. Atreyu bebió otro trago. Cuando despertó de nuevo, se sintió totalmente descansado y fuerte. Era de noche y la luna brillaba luminosa. Atreyu observó que había ahí un hombrecillo. Se puso de pie y se dirigió a la entrada de la cueva. Apareció el hombrecillo bamboleándose. Vio que se trataba de un gnomo y la mujercita llevaba un gorro de hojas. Aquellos dos personajes eran apenas más altos que una pierna de Atreyu. Era evidente que los dos eran miembros de la muy ramificada familia de los gnomos, aunque de una clase poco frecuente. ¡Mujer!
rezongó el hombrecillo. Quítate de la luz. No me dejas estudiar, quítate. ¡Ey, tú y tus estudios! ¿A quién le interesan? Lo que me importa ahora es que se cueza mi elixir mágico. Esos dos de ahí afuera lo necesitan. El hombre, refunfuñando, se apartó un poco del fuego. Ya. Ya está bien. Ahora me toca a mí. ¡Nada de eso! Si está bien o no, lo decido yo. Te tocará a ti cuando yo diga que te toca. Faltaba más. Nos gustaría invitarte a entrar. Sin embargo, es un poco estrecho para ti. Tú te quedas aquí, Engie Book, hasta que yo te llame. ¿Entendido? Está bien, Urgul. ¡Uy, qué mujer! Refunfuñó el hombrecillo. ¿Qué tal? ¿Está el paciente? Ya estamos viendo. Atreyu asintió. ¿No te duele ya? Apenas, respondió Atreyu. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Te duele o no te duele? Todavía me duele, explicó Atreyu. Pero no me importa. Pero a mí sí me importa, niño. Ay, muy bonito eso de que el paciente le diga al médico lo que importa y lo que no importa. Ay, muy bonito, muy bonito. A ver, ¿qué sabes tú de eso, pipiolo? Tiene que doler para curarse. Y si no te doliera, tendrías el brazo muerto. Ay, perdón. Bueno, solamente quería darle las gracias. Ni gracias. No, qué gracias. Soy curandera, solo he cumplido con mi deber, niño. Y Engie Book, mi viejo, vio el pentáculo que llevas colgado del cuello. ¿Y Fujur? ¿Cómo está? ¿Quién es ese? Mi dragón blanco de la suerte. Ay, yo no lo sé. Recibió un poco más de veneno que tú. De todas formas, también aguanta un poco más que tú. Es un dragón, ¿no? Él va a salir del paso. Bueno, ya cállate, mujer. Ahora me toca a mí. No se lo tomes a mal, Atreyu. La vieja Urgul es a menudo un poco bruta. ¡Oye eso! Pero no lo hace con mala intención. También nos llaman los dos colonos. ¿Has oído hablar de nosotros? No. Entonces ven a mi observatorio. ¿Un observatorio? Preguntó Atreyu, que no conocía la palabra. Era una clara noche de luna. Engie Book le mostró un monte desnudo. Ven. Asómate por mi telescopio. Podrás verla. ¿A quién? ¿A Uyulala? ¿Podré ver a Uyulala? No. Asómate. El catalejo estaba orientado hacia la gran puerta de piedra. Atreyu contempló durante un largo rato. Me pareció una crueldad abismal que Engie Book le mostrara eso. Era algo que nunca había visto. Algo extraordinario. Extraordinario. Creo que nos llevas justamente a la historia de una manera impresionante. Estoy seguro que todos los que lo escucharon están de acuerdo. Simplemente me gustaría también aprovechar la ocasión para anunciar que para poder llevar esta experiencia del audio entretenimiento al público más amplio posible y como apoyo a la situación actual, vamos a estar dando por tiempo limitado acceso a los más de 250,000 títulos, incluyendo evidentemente la Historia Sin Fin y los otros títulos de Storytel Plus, por solo 99 pesos durante 99 días. Es decir, por un peso al mes, quien se suscriba a través de www.storytel.com/99, tendrá acceso ilimitado a todo el catálogo disponible dentro de Storytel por 99 pesos durante 99 días. Esto
Obviamente, para reforzar el que queremos compartir estas historias maravillosas y apoyar al público y hacer del mundo un lugar un poco más empático. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.